Hola, nos lo hemos dejado todo aquí en la Copa de España. ¿Cómo te sientes? Ah, me siento mal, no me siento bien, evidentemente. El objetivo era ganar, no se ha conseguido. No podemos estar contentos porque no hemos ganado. Este equipo no está hecho para llegar, sino está hecho para ganar. Tenemos que pensar ya en la competición de la próxima semana, olvidarnos de la derrota, pero pensar en qué tenemos que mejorar, porque estoy seguro que vamos a llegar. Vamos a llegar a más finales. Y como dije, Inter no tiene que llegar, Inter tiene que ganar. Hemos competido de tú a tú con grandes rivales en esta Copa de España. ¿Eso es buena señal de cara a la temporada? El objetivo no, sinceramente, no es competir de tú a tú, el objetivo es ganar. Es verdad que ha habido mucha igualdad. En segunda parte hemos tenido muchas ocasiones que no hemos metido. Ellos han sido muy, muy efectivos y creo que eso ha sido la clave del partido, pero también tenemos que ver los errores que hemos cometido, ¿no? Por momentos. No podemos desesperarnos, tenemos que tener mucha tranquilidad en el juego y esa va a ser la clave de cara al futuro, ¿no? Creo que hemos dado un salto grande en esta Copa, pero hay que dar el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es volver a llevar a Inter arriba. ¿Cómo te has sentido tú en esta Copa de España? Bien, me he sentido bien, a pesar de llevar poco tiempo, Pato confía en mí. Es verdad que aún no estoy del todo atado a su sistema de juego, pero siento su confianza. Voy a trabajar día a día para cada vez estar más dentro y poder ayudar más al equipo. Como he repetido, no he venido aquí a pasar el tiempo, he venido aquí a ganar. Hoy no se ha podido ganar, por desgracia, pero estoy seguro, confío en que vamos a levantar algún título este año.